espacio en donde realizaremos el foro sobre seguridad digital y derecho a la comunicación. Contamos con la presencia de 3 colegas comunicadores, panelistas, quienes desde sus experiencias nos compartirán qué es esto de la seguridad digital. Creemos que es importante aportar al debate sobre este tema que es muy poco conocido, sin embargo, que es fundamental, ya que toda nuestra vida depende o está ligada a las tecnologías, a la globalización en este espacio de comunicación digital. Vamos a iniciar con la intervención de Cecilia López. Ella es licenciada en periodismo, diseñadora y desarrolladora web en la Libre Tecnologías Comunitarias. También se desempeña como fotógrafa, community manager y productora audiovisual. Hola. Hola, hola, buenos días. Bueno, para mí realmente es un gusto estar aquí representando a La Libre. La Libre es una organización súper pequeña, realmente. Como de base estamos conformados por 3 personas. Y básicamente nosotros en ese pequeño grupo que somos, trabajamos con muchas organizaciones, tanto a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos enfocados en todo lo que es la seguridad digital, en la infraestructura digital para organizaciones sociales y realmente pues todo el acompañamiento que necesiten en el tema digital, ¿no? Para crear, pues también hacemos desarrollo de páginas web, vamos dando talleres sobre seguridad digital y bueno, esto es lo que hace que el día de hoy esté yo aquí pues representando al equipo de La Libre. Un gusto. Bueno, entonces les cuento un poco sobre la seguridad digital. Es un tema del que actualmente se habla muchísimo hoy en día y es porque, pues, por el momento en el que estamos viviendo, como que hemos sido un poco empujados a vivir en esta virtualidad actualmente, ¿no? Es como súper difícil ahora no estar en redes o no tener una presencia digital, porque yo imagino que todos los que están aquí tienen un perfil en una red social, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguien que no tenga? ¿Todos se comunican por WhatsApp? ¿Sí? ¿Qué otra herramienta utilizan para comunicarse que no sea WhatsApp? Instagram. Esa es como su segundo WhatsApp. ¡Wow! Y de mensajería instantánea, pero segura, ¿qué herramientas ustedes conocen? Aparte de WhatsApp. Telegram. Signal. Ok. ¿Alguna otra? Bueno, es súper interesante hablar de la seguridad digital porque ahora que estamos tan expuestos, nuestros perfiles, nuestra información está en redes sociales, aquí bueno, vamos a enfocarlo un poco más al tema de organizaciones, ¿no? ¿Qué pasa con una organización social y por qué es súper importante trabajar estos temas? Sabemos que una organización social normalmente está ahí luchando por los derechos, ¿no? Una organización social que luche por los derechos de la naturaleza, por los derechos humanos, siempre pues va a generar ruido. Entonces, siempre va a haber alguien que quiera callarte de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora que nos vemos obligados a esta presencia digital también para llegar a más gente, para darnos a conocer y dar a conocer nuestras luchas, pues como organización también nos vemos obligados a hacer como una revisión interna. Y entonces ver qué riesgos corremos, ¿sí? Eso es lo principal, porque ¿de qué hablamos? ¿Cuál es el riesgo? ¿Y cuáles son nuestras capacidades? ¿Sí? Porque uno tiene que estar claro de cuáles son las vulneraciones que puede tener en el mundo digital. Entonces, si manejamos nosotros la comunicación por WhatsApp, ustedes saben que WhatsApp tiene comunicación cifrada, ¿verdad? ¿Saben lo que es el cifrado? ¿Alguien entiende aquí lo que es el cifrado? ¿Les podemos pasar como el micro para que se pueda escuchar? Sí. Gracias. Cuando dice que son cifrados, es que el mensaje llega más o menos con código, digamos, pasa el mensaje por todo el sistema que tiene que pasar y llegar el mensaje a la persona,
llega más o menos, pasa así, o sea, con codificaciones más o menos seguras, digamos, ¿no? Que no pueda ver la empresa de WhatsApp o digamos todo este sistema de información. Ok. Así. ¿Alguien más que tenga una idea de lo que es el cifrado? ¿No? Les voy a explicar así como de una manera súper sencilla. No sé si ustedes cuando eran niños creaban como un idioma con códigos que solo ustedes y su hermano o su hermana, su amiga, entendían. Nadie más. Y para entender eso, creaban pues ustedes los códigos. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar siempre con la P en medio, pero solo tú y esa persona entendían ese código, ¿no? Esa es la clave del cifrado en este caso, si lo traducimos ya un poco más como a la teoría. Esa vendría a ser la clave del cifrado. La mezcla de números, letras que tú creas, ¿sí? En este caso, pues lo hace se hace a través de un algoritmo igual. Y todo el mensaje queda cifrado y pues tú tienes en este caso la clave. En este caso la tiene WhatsApp, ¿no? Y ellos dicen que tú puedes acceder a eso. Ahora, no sabemos realmente qué tan real sea. Y pues, obviamente, ellos tienen la clave del cifrado. Entonces, sí llegan o podrían llegar a obtener tu información. Lo mismo, entonces, hay que hacer nosotros con nuestros documentos, ¿no? Hay muchos programas ahora, muchos software que te permiten cifrar carpetas de información, que te permiten cifrar todos los backups que haces, ¿no? Es súper importante siempre hacer backups, ¿no? ¿Ustedes acostumbran a tener un backup de sus conversaciones, de su celular, de sus fotos? O sea, un día se pierde y pierden todo. Bueno, imagínense si eso pasa en una organización que tiene ya una trayectoria de 10 años, que ha venido trabajando temas de derechos humanos, que tiene una historia gigantesca y un día simplemente pierden toda la información. Entonces, ahí viene la parte de mirar qué tan vulnerable eres, ¿sí? Y dentro de una organización y también dentro de nuestro círculo, saber a quién le estamos dando la información, a quién estamos abriendo la puerta a algo súper privado como son tus datos, que ahora los regalamos todos los días, ¿no? Subiendo una foto, mandando mensajes, subiendo videos, ¿sí? O a veces hay como estas tendencias de que te dicen, sube una foto de cuando eras niño y una de ahora, ¿no? Ya tienen todo, toda tu información, porque van viendo tus cambios, tus rasgos, todo eso es información y datos que nosotros vamos dando, ¿sí? Entonces, el estar en el mundo digital ya es algo que no podemos evadir actualmente o evitar, pero se puede hacer de una manera responsable, de una manera consciente. Así como sellas y tienes mucho cuidado con cerrar tu casa y dejarla bien segura para que nadie entre, lo mismo debería pasar con nuestros celulares, con nuestros computadores. Estamos acostumbrados a dejar a veces el computador abierto. ¿A quién no le ha pasado que ha dejado abierto el correo de la U o el personal en una computadora de la universidad? O un Facebook. ¿Alguna vez han dejado alguna red social suya abierta? ¿Les han hecho una broma y se dan cuenta que dejaron el Facebook abierto? Si no les ha pasado, han tenido mucha suerte o son súper cuidadosos. Y si les han pasado y no les han hecho nada malo, eso es mucha suerte. Porque no sabes quién puede estarse haciendo pasar por ti. Y pueden suceder muchas, muchas cosas. Entonces, todo esto, si lo enfocamos a una organización, pues se vuelve mucho más complejo, porque participan más personas ahí. Entonces, es importante que empieces a trabajar estas cosas que mencioné antes, ¿no? Saber el equipo que tienes, manejar contraseñas seguras, así sea tu celular, así sea tu computadora. ¿Manejamos contraseñas seguras o 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿No? Una contraseña segura no tiene que ser nada complejo, ojo ahí, porque todos tenemos como esta idea de que una contraseña segura tiene que ser súper larga, con cuatros, con números por ahí. No, una contraseña segura es algo que solo tú sabes, que solo o gente de tu círculo puede conocer, pero algo súper privado. Entonces, una palabra, un apodo, una fecha o un número de teléfono, por ejemplo, de la casa de tu abuelo, o sea, un número que ya no existe. Son cosas que es más complejo que alguien llegue a, o que una computadora llegue a adivinarlo, antes que algo súper genérico, que es lo que estamos acostumbrados como a poner para no olvidarnos. Pero sí, hay algo que no te olvidas, y son esas cosas personales. Entonces, el uso de contraseñas seguras en sus computadoras, en sus celulares, así no trabajemos en organizaciones sociales,
llevando temas sensibles, es importante que los tengamos seguros. Peor como con la situación que actualmente vivimos, ¿no? Bueno, entonces, estoy intentando pensar qué más, cómo más les puedo transmitir este tema, pero igual me gustaría que si tienen algunas preguntas de lo que les he dicho, las vayamos haciendo, no hay ningún problema. Bueno, vamos a continuar con el siguiente panelista y al final de que concluyan sus presentaciones va a haber un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Bueno, a continuación tenemos la participación de Andrés Tapia. Él es licenciado en Ciencias Biológicas, es máster en Biodiversidad de áreas tropicales y su conservación y actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Investigación de México, Morelos. Él ha sido ex dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, COFENIAE, durante dos periodos, 2016 y 2023. También él es director de la radio La Voz de la COFENIAE y ha publicado artículos científicos en revistas indexadas y también artículos y columnas periodísticas en medios de comunicación nacionales e internacionales. Adelante, por favor, con su experiencia. Gracias, un saludo. Primero agradecer la invitación, Cecilia, y a todos los organizadores de este foro y saludar a mis amigos panelistas. Un gusto verles nuevamente. Y a ustedes, a todos los que están aquí, estudiantes de la FACSO, es un gusto, un honor siempre volver acá. Yo también soy centralino de biología, más abajito. Bueno, ya no es aquí, mi tiempo era en filosofía, ahora creo que está en otro lugar. Pero con la FACSO tenemos una historia en común muy, muy rica, desde el 2016 prácticamente, cuando tuve la oportunidad de ser dirigente y firmar el primer convenio con FACSO para precisamente fortalecer el proceso de la comunicación comunitaria, de lo cual les voy a compartir algo. Así que gracias por venir siempre, me siento muy como en casa aquí. Partiendo de los temas que se proponen en este foro, que son muy importantes, y bueno, ya Cecilia nos anticipaba el tema de seguridad digital, yo en ese tema no soy experto, pero con la Libre hemos hecho también un camino interesante. Entonces no podría profundizar tanto en ello. Pero para hablar de seguridad digital sí quisiera situar algunos elementos y quisiera centrarme, por ejemplo, en el tema del acceso, que es importantísimo para poder manejar seguridad digital o aplicar justamente las estrategias, las herramientas que nos comentaba Ceci. Porque hay una realidad y hay una realidad de injusticia en la cual, sobre todo en los sectores rurales, comunitarios del cual yo vengo, no vamos a tener las mismas condiciones de acceso que se pueden tener precisamente en los centros urbanos o incluso en los mismos centros urbanos va a haber brechas, ¿no es cierto?, de digitales y de conectividad. Entonces, el acceso se vuelve importantísimo porque tiene directa relación con las políticas públicas que los gobiernos, sea en Ecuador o en cualquier parte de Latinoamérica y el mundo, establecen para que no haya estas brechas tan agudas que existen lamentablemente en nuestras sociedades. Entonces, podemos hablar de seguridad digital y podemos evidentemente trabajarla, pero en la medida en la que también hablemos sobre el tema del acceso o sobre todo exijamos a los gobiernos, a las autoridades competentes y no solo a las autoridades, sino también a nuestras organizaciones, a nuestros espacios, pelear por el tema del acceso. Acabo de venir de México recién y allá es interesantísimo cómo, más allá de que la Constitución o el gobierno o las autoridades les den o no acceso, las mismas organizaciones han trabajado autónomamente sus propias estrategias de conectividad y tienen procesos súper interesantes en los cuales tienen redes independientes de internet y de conectividad sin necesidad de que esté normado en la ley, ¿no? Y si está normado en la ley, mucho mejor. El segundo elemento ahí es la brecha digital. Hay un estudio de un colega, de un compañero de allá de la Amazonía, se llama Luis Canelos, que analiza la brecha digital en la Amazonía. Y luego de hacer un conjunto de, bueno, una investigación bastante profunda en el 2021, que es muy interesante, llega a determinar que en la Amazonía solo hay un 7% de conectividad digital,
sobre todo de Internet, en la región amazónica. Imagínense, solo el 7%, ¿no es cierto?, del total de la población allá tiene acceso continuo, frecuente a Internet. Entonces, muchas de las cosas que para nosotros pueden ser obvias, ¿no es cierto?, como el manejo de las redes y la seguridad digital como tal, no van a ser realizables ni aplicables porque la gente ni siquiera tiene acceso a conectividad. De pronto tampoco tendrá las herramientas como los teléfonos y las otras cosas, ni siquiera tendrá luz de pronto, por la realidad obviamente geográfica de la Amazonía, pero no solo por eso, sino porque también nuevamente los esfuerzos o la política pública no está siendo todavía lo suficientemente audaz, digo yo, porque la autoridad también debería tener esa iniciativa para llegar allá, para romper esta brecha digital. Entonces, con un 7% de conectividad, es lo que podamos decir, resulta bastante lejano pues a la gente, ¿no? Entonces, otro de los temas que lo sitúo, porque es importante ir avanzando sobre ello, obviamente es un proceso largo, ¿no? Y cada vez, de todas maneras, hay un poco más de acceso, pero de todas maneras ese dato no es menor, porque es un dato que lo han trabajado y lo han hecho en base a un trabajo sistemático, entonces no es menor. Entonces, una vez que podamos paulatinamente ir supliendo estos temas de acceso, de ir venciendo esta brecha digital, podríamos ya hablar un poco de su seguridad digital. Y quisiera avanzar, además del tema de seguridad digital, a que nosotros tendríamos que ir peleando por un tema de soberanía tecnológica, ¿no? En el cual sí, nos provean, por ejemplo, en este momento no hay más que hacer que utilizar obviamente el WhatsApp o la alternativa que hay de pronto el Telegram y Signal, porque son las herramientas que están a nuestra mano, ¿no? Y son masivas y nos sirven y las utilizamos, pero aún así no deberíamos dejar de pelear esta bandera de lucha que es de poder tener el acceso y luego pelear por soberanía energética, tecnológica. En eso les ponía este ejemplo, pero creo que hay muchos más que se enfocan precisamente en ir trabajando redes alternativas, ir trabajando redes autónomas, redes independientes, que no dependan necesariamente del control de seguridad, que obviamente las empresas te lo van a realizar, y que tampoco es imposible y que sí se realicen en muchos territorios. Entonces, hay varias alternativas. Quizás obviamente por lo importante que es el Internet en nuestras vidas, nos centramos más en ello, pero hay otras formas de conectividad que también implican soberanía tecnológica. Por ejemplo, allá en la Amazonía, todavía la radio, y esa es la segunda parte de lo que quiero hablar, sigue siendo un medio masivo y un medio súper importante para la difusión, para la comunicación entre las comunidades, entre las personas. Pero no es el único. Otro sí es el Internet, con esta brecha y todo, pero sigue siendo. Y otro es, por ejemplo, los sistemas de conectividad bastante antiguos que se llaman radios HF. Son radios de onda corta que, a diferencia de la radio normal FM, no tiene un límite geográfico. Es decir, no hay una montaña que impida que transmita la señal, sino que la señal se va por toda la geografía y puedes comunicarte a 500 kilómetros entre una radio y otra. Entonces, todavía siguen siendo medios que en la selva, sobre todo, son tan útiles y hay muchas personas que se benefician de ello. Entonces, también ahí estamos buscando alternativas tecnológicas que no dependan de las empresas o de pronto de las corporaciones que son las que nos ofrecen este tipo de productos y que sin ellas no podríamos acceder, cuando no es verdad, porque nosotros mismos sí podemos desarrollar alternativas. En este último periodo de tiempo, en los últimos 3 años, hemos logrado instalar, por ejemplo, en varias alianzas, cerca de 100 de estos sistemas de conectividad HF, y en la pandemia que acabamos todos de vivir, demostró ser una herramienta súper efectiva para llegar con información crucial, de vida o muerte, ¿no?, de lo que sucedía en ese momento de la emergencia y que no podía ser comunicado porque no había el internet o porque la señal de la radio FM de pronto ya no llegaba tan lejos. Estos otros sistemas de conectividad sirvieron para solucionar emergencias que ocurrían allí. Eso sobre el tema de seguridad, ahí me avisas con el tiempo cómo voy. Pero un segundo elemento que parte de estos primeros que he puesto, que es como un contexto más de lo que tenemos en la Amazonía y que quizás muchos otros territorios se identifican en ello, no solo indígenas o rurales, sino también incluso en las ciudades, donde también hay una brecha alta, es el derecho a la comunicación. Y ahí quisiera situar un poco la experiencia que hemos tenido en medios, en la radio comunitaria. Como decía en la presentación, he tenido la oportunidad de dirigir un medio comunitario desde el 2019, que surge como una radio online y luego gana el concurso de frecuencias y sigue funcionando como radio FM. Pero para ello tendríamos que remontarnos a 2009, cuando la primera propuesta de ley orgánica de comunicación que se propone y que en ese momento no logra
bueno, logra poner sobre el debate el tema de los medios comunitarios, que es muy importante, conduce a que en 2010-2011 se dé una adjudicación de frecuencias a las nacionalidades de la Amazonía. Son 14 radios, 15 radios me parece, entre la costa y la Amazonía, que se adjudican a las nacionalidades, a 11 nacionalidades de la Amazonía y a 4 nacionalidades de la costa, y por tanto, de alguna manera se suple esta injusticia que se ha tenido, ¿no es cierto? Pero el hecho que se tenga acceso a la frecuencia no significa que la radio va a funcionar de maravilla sin que haya que hacer un esfuerzo grande para darle sostenibilidad. Entonces, ahí es uno de los primeros retos en cuanto a derechos a la comunicación. Lo que sí es importante es que ya en 2009 hay un debate interesantísimo en torno a esto, que bueno, hay 10 años prácticamente que se adjudican las frecuencias, que estas tienen que bregar contra un montón de dificultades en la sostenibilidad, sobre todo por el pago de servicios básicos, altos costos de pagar la luz, entre otros, e incluso el cierre de muchas radios. De las 15 radios, en la actualidad 8 están funcionando, pero 7 han cerrado precisamente porque no avanzaban a cubrir estos requerimientos. Pero luego llegamos al 2019, en el cual se plantea desde el movimiento indígena y lo que denominamos el sector comunitario popular de la comunicación, y estábamos ahí involucrados como Confeñay y como Conaye, una reforma a la ley de comunicación que finalmente logra ser aprobado, ¿no?, en el gobierno de Lenín Moreno, justo en el contexto de las movilizaciones de octubre, y que por primera vez, y creo que es una de las leyes más avanzadas dentro de todo en Latinoamérica, define el tema de un medio comunitario, los derechos de la comunicación, y establece una serie de políticas de acción afirmativa que dan ciertas ventajas para que los medios comunitarios logren competir, digamos, entre comillas, con los medios comerciales, ¿no? Porque es muy distinto que un medio comunitario pueda sostenerse que lo que un medio comercial de pronto puede hacerlo, y que a la final en eso nos faculte, nos permita que podamos luchar por acceso a frecuencias y esta consigna que manejábamos en ese entonces de medios comunitarios ya. Como resultado de ese proceso, nosotros concursamos en 2019 en el último concurso que hubo de Arcotel en el 2020 y ganamos en 2021 la frecuencia FM, la voz de la Confeñay, que se convierte en una, de alguna manera, una forma de democratizar, obviamente solo una frecuencia entre tantas otras que se necesita, más de 1000 y pico de frecuencias que hay en el país, pero de alguna manera el que sea parte de la principal organización indígena de la Amazonía, como es la Confeñay, nos da un sentido de soberanía, de independencia, de autonomía, que trabajándolo de una manera, por supuesto, ética, pero también técnica y en la gestión, nos permita tener un medio que logre hacer contrahegemonía, ¿no? que esté ahí situado en el debate constantemente, como lo pueden hacer otros medios. Luego hay el intento del gobierno que acaba de salir de reformar esta ley y se plantea esta ley mentirosa, ¿no?, que le llama libertad de expresión para convencer a la gente, pero que no tenía nada de libertad de expresión y que producto de la misma lucha de no perder los derechos conseguidos en la ley de 2019, no es aprobada y más bien se aprueba el informe de minoría, que lo que hace es ratificar las acciones afirmativas. Esto de acciones afirmativas, ¿qué es? Exoneración en pago de impuestos, por ejemplo, en preferencias en temas de importación de equipos, que es tan caro, un medio comunitario tiene que hacer igualmente lo que hace un medio comercial, comprar equipos que son súper caros en radio, pero sin tener los mismos ingresos que puede tener un medio comercial y por tanto está en desventaja, pues, ¿no? Pero las políticas de acción afirmativa te dan ciertas ventajas que no son concesiones, son producto de una lucha, ¿no es cierto?, de un proceso que se lo viene llevando, por eso quería hacer referencia desde 2009, y que finalmente permiten democratizar un poco más el espectro radioeléctrico. Aún así, del 34% de frecuencias que está establecido en la Constitución para medios comunitarios, en realidad solo el 10% de frecuencias está actualmente en manos de medios comunitarios, pero ahí ya no le podemos solo echar la culpa al Estado, sino que también es responsabilidad nuestra que no estamos concursando, que no estamos apropiándonos, que no estamos ocupando lo que ya la misma Constitución establece. Entonces, quería poder situar esos elementos porque al hablar de derechos de la comunicación, podemos hablar de todo este proceso que se ha venido llevando durante el último tiempo y cuál dentro de ello debe ser la responsabilidad de los medios de comunicación. En este caso me he enfocado en radio, que es donde hemos estado trabajando más, pero lo mismo puede aplicarse para medios digitales, para otro tipo de medios y finalmente que continúa siendo un tema muy vigente porque estamos a la espera de que haya un nuevo concurso de frecuencias y quisiéramos que,
facultados en lo que está establecido en la misma Constitución, más medios comunitarios, más radios comunitarias concursen en este nuevo concurso que esperemos que salga el próximo año posiblemente y que logremos romper esta brecha digital de la cual inicialmente, digital y tecnológica y comunicacional que existe, para poder equilibrar un poco más la balanza y democratizar aún más la comunicación en el país. Hasta ahí. Muchas gracias, Andrés. Ahora vamos a escuchar a Diego Casar. Él es periodista, antropólogo visual, docente y cantante. Es director y editor general de la revista digital La Barra Espaciadora. Es miembro fundador de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Obtuvo el Premio Nacional Jorge Mantilla Ortega 2019 y 2022. Es finalista del Premio Gabo 2019. Con la investigación Frontera Cautiva, realizada por una veintena de periodistas de tres países y finalista de la misma convocatoria del Premio Gabo por una serie de reportajes de Abacá, Esclavitud Moderna en los Campos de Ecuador. También ha editado libros de periodismo de a pie, El Otro Portal, Cuarentena y el libro Los Encantamientos de la Democracia en Ecuador. Adelante, Diego. Bueno, muchas gracias. Yo quiero partir de una de las investigaciones que hice recientemente y que algunos de ustedes conocen, que trató sobre el caso de Ola Vini, el programador sueco que fue perseguido por el gobierno de Lenín Moreno durante el gobierno de Lenín Moreno, en 2019. Y de hecho, sé que Ola Vini estuvo aquí haciendo algunos cursos de capacitación. Algunos de ustedes lo conocieron y conocieron a qué se dedica. En el trabajo de reportería de este caso, que es un caso muy particular, que de hecho es el primer caso que trata sobre temas de derechos digitales en el país y que somete al sistema de justicia a una materia tan complicada, nos pudimos dar cuenta de algo que resulta gravísimo para un Estado, en este caso para el Ecuador, y tiene que ver con cómo los operadores de justicia, los periodistas, y la sociedad en general desconoce el tema de derechos digitales. Entonces, partiendo de ese marco general, porque este caso nos dio un montón de elementos, un panorama mucho más certero de lo que vive el Ecuador, quiero que comprendamos este tema que estamos abordando en este foro. Seguridad digital y derecho a la comunicación. Es un asunto de derecho el acceder a seguridad y es un asunto de derechos acceder a la comunicación y poder comunicarnos. Partiendo de ese escenario, todo lo que sobreviene no es pedirle favores al Estado ni pedir favor a las corporaciones, es exigir que esos derechos se cumplan. Entonces, sí, hablamos de seguridad digital cuando hablamos de derecho a la comunicación en un escenario como el que vive Ecuador, porque Ecuador está viviendo un incremento de la violencia y de la inseguridad que atraviesa todos los planos de la convivencia. La vida social está atravesada por estos niveles de violencia y por lo tanto nosotros como comunicadores y nuestras audiencias debemos entender cómo enfrentar esos niveles de inseguridad. La seguridad digital, como bien dijeron Andrés y Ceci hace un momento, pasa por un montón de hábitos primero, es decir, es como normas de higiene. Los celulares que ustedes tienen en sus manos, los dispositivos digitales cualesquiera, que sean el computador, incluso las televisiones, es decir, los televisores ahora que también están vinculados directamente con la conexión a internet, nuestras conexiones Wi-Fi en la casa, en la oficina, etcétera, todo está permitiendo que estemos conectados y por lo tanto también está permitiendo que nuestra información circule. El siguiente punto del que les quiero hablar tiene que ver con los datos personales. Cuando hablamos de seguridad digital, hablamos de los datos personales y muchas veces cuando decimos esto, datos personales, creemos que estamos hablando de códigos, de cosas muy tecnológicas y no. Nuestro nombre, nuestra cédula ya es nuestro dato digital primordial. Es decir, cuando tenemos nuestra cédula que tiene ese chip y nos piden ahora que lo usemos para sacar la tarjeta para usar el metro, por ejemplo, ya estamos incurriendo en una posible vulnerabilidad que deberíamos pedirle a la autoridad que nos aclare cómo van a manejarla, cómo van a proteger nuestros datos personales. Porque el momento en que nuestra cédula, que de hecho está muy bien, que en cuando tienes seguridad digital y las instituciones funcionan bien, la cédula puede recopilar nuestra información y esa información debe ser administrada por el Estado con la seguridad que merecemos tener sobre toda nuestra información.
pero en un país que no ha resuelto problemas gravísimos, como por ejemplo el caso Novastrat, que ustedes deben recordar, o el caso de la filtración de un montón de datos personales de no solamente de los 17 millones de ecuatorianos, sino además de todos los que habían muerto, que se filtraron y estaban en manos de empresas extranjeras que podían utilizar esa información para muchísimos fines, entre esos comerciales y algunos otros más macabros, pues si un Estado no tiene la posibilidad de cuidar nuestra información personal, nuestra información digitalizada y nuestra información física, es muy grave y es difícil que nosotros podamos sentirnos seguros. Entonces, dos cosas nos quedan como respuesta. La una, exigirle al Estado que tome medidas urgentes. Y la segunda, nosotros tomar nuestras propias medidas urgentes. Y la primera medida urgente personal tiene que ver con esa higiene digital de la que hablamos. Olavini habla de esto, ¿no? Olavini dice que es como una suerte de hábito diario, como cuando nos despertamos vamos a lavarnos los dientes, lavarnos las manos, nos duchamos. Estas cosas que hacemos en nuestro hábito tienen que ver también con nuestra existencia en el entorno digital. Entonces, entendiendo esto, entendemos que estamos en un escenario de vulnerabilidades altísimas y de violaciones de derechos fundamentales. Los derechos digitales son derechos humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos consta, es decir, se menciona nuestra necesidad de que nuestros derechos digitales sean respetados. La Constitución de la República del Ecuador toca someramente el tema, pero no lo comprende. Y ahí es donde surgen nuestras preocupaciones. Ahora, quiero contarles algo ya desde la experiencia periodística. Más allá del ejemplo que les ponía al inicio del caso que seguí de Olavini, que se constituyó en un libro que lo pueden conseguir, que se llama Colateral, que está en librerías y lo pueden leer y analizar todo esto que pude ver. También nosotros tenemos que entender que el periodismo es un oficio de los más vulnerados en una época en la cual la era digital y la inseguridad confluyen y entonces atentan contra nuestros derechos y nuestras libertades. ¿Por qué quiero hablar del periodismo? Primero porque yo soy periodista y mi trabajo desde el periodismo ha visto todas estas cosas que de hecho Andrés las relata en la Amazonía. Uno de los enfoques de nuestro trabajo en la revista La Barra Espaciadora es la Amazonía precisamente. Y uno de los hallazgos más graves, más lamentables y alarmantes es precisamente esa falta de conectividad. Porque ya, si bien antes teníamos la falta de conexión entre la Amazonía y el resto del país, pues con la era digital eso se profundizó porque además hay una desconexión digital. Y eso nos permite un caldo de cultivo de muchísimos problemas adicionales. Entre esos, los delitos digitales, la ciberdelincuencia y también el abuso de los espacios digitales para fines protervos políticos, comerciales y de otros tipos, incluso delincuenciales. ¿A qué me quiero referir con esto? La Fundación Periodistas Sin Cadenas, de la que es parte La Barra Espaciadora, hace un monitoreo de cómo trabaja el periodista en todas las provincias del país y cada cierto tiempo emitimos nosotros informes en los que develamos cuáles son los mayores problemas que los periodistas de cada provincia enfrentan. La Amazonía nos ha dado una revelación que para nosotros es tristísima y preocupante. Primero, hay menos periodistas que en el resto del país. Se puede eso explicar porque hay menos población, por lo que fuera. Pero lo que es más grave es que hay mayor miedo en comparación con el resto del país. Y el miedo no se debe únicamente a que haya habido esa desconexión de la que les hablaba, se debe a cosas concretas. La Amazonía está siendo amenazada en todos los 9 países de la cuenca amazónica por delitos ambientales que son protagonizados principalmente por grandes corporaciones mineras, petroleras, auspiciadas o amparadas o protegidas por los estados, es decir, por las autoridades públicas, y muchas veces por ciertos grupos poblacionales que han sido cooptados por intereses políticos y intereses comerciales que están tomándose el territorio amazónico. Ecuador muchas veces no es visto en el mapa de la región por ser un país tan pequeñito que representa el 1% de toda la Amazonía de los 9 países. Sin embargo, si pensamos en el Ecuador como territorio nacional, vamos a ver que más del 40% del territorio nacional es amazónico. Entonces, estamos ante un grave problema porque esa representación que es la Amazonía también es la representación de la ruralidad en nuestro país. La ruralidad es la más perjudicada siempre cuando se viola derechos y en este caso estamos violando doblemente derechos, los derechos humanos que conocíamos antes de la era digital y los derechos digitales, que son también, como digo, derechos humanos. En este sentido, y hablando de estos graves problemas, yo quiero hacer un llamado a una reflexión sobre qué hacemos nosotros como ciudadanos, como seres humanos, para protegernos y ayudar a proteger. Les voy a poner un ejemplo.
El terremoto del 2016, ustedes recordarán claramente cómo empezaron a llegar mensajes a nuestro WhatsApp de todo lado. Todos nos enviaban mensajes, fotos, notas periodísticas, y nos dimos cuenta rápidamente, por suerte, de que muchas de esas notas periodísticas, mucha de esa información venía, digamos, era desinformación. Había fotos de terremotos que habían ocurrido en México, que habían ocurrido en Indonesia y que no correspondían a lo que estábamos viviendo. Y lo que pasaba era que, a mí me pasó personalmente, que mi padre me compartió eso súper alarmado. Y bueno, ya nosotros tenemos un poco un ojo más clínico para identificar cuando están enviándonos información que no ha sido verificada o falsa. Y entonces yo le decía, papá, ¿te diste cuenta de dónde viene esto? Y mi papá decía, sí, pero es que es un medio de comunicación. Y entonces yo no podía entrar en una discusión con mi padre para explicarle que ese medio de comunicación no existía como medio de comunicación, sino que era una impostación de medio de comunicación. Y que a veces eso también pasa en los medios de comunicación, que no cumplen con dos mandatos fundamentales que tiene el periodismo: verificar y contrastar. Por más que en este momento esté ocurriendo algo, en este momento debemos verificar y contrastar. No podemos evitar esos dos pasos. Lo siguiente que les quiero decir con respecto a esto tiene que ver con cuán víctimas somos los ciudadanos y las ciudadanas de países de América Latina, sobre todo, de cómo se están utilizando las redes sociales para disfrazar espacios como si fueran periodísticos, cuando en realidad son espacios de proselitismo político o espacios para cooptar nuestros datos personales o nuestros datos para vendernos algo. Estos tres escenarios de los que les estoy hablando son de las principales amenazas en el entorno digital que estamos viviendo. Nosotros no podemos consumir información sin estar informados sobre lo que consumimos y sobre quién nos da esa información. Es decir, si es que alguien nos entrega una información sobre un atentado en este momento en la Amazonía, voy a poner un ejemplo concreto. Ayer asesinaron a un líder indígena en Perú, un líder defensor del territorio amazónico en Perú. Digamos que esa información a mí me llega de un medio patito, cualquiera. Yo primero puedo creer que esa información es cierta porque de hecho hay una tendencia de amenazas y de asesinatos y de crímenes en contra de defensores ambientales. Pero eso no me tiene que bastar para yo creer esa información. Tengo que verificar que el medio que me está entregando esa información es de verdad un medio de prensa y no alguien que le está haciendo el juego a otro, ¿no es cierto? O que está haciendo contenidos pagados. Esto es importantísimo entender. El periodismo no puede recibir dinero para contar algo que le conviene a quien le da el dinero. Eso no es periodismo, eso se llama relaciones públicas, se llama proselitismo, se llama comunicación política, cualquier otra cosa. Por eso es que es necesario ser transparentes ante nuestras audiencias. Decirles, por ejemplo, la Barra Espaciadora recibe dinero de su audiencia y recibe dinero de organizaciones que comparten intereses concretos de nuestra línea editorial. Por ejemplo, la defensa de los derechos de la naturaleza y de los derechos humanos. Ese es el dinero que recibimos nosotros. Pregúntense ustedes siempre de dónde viene el dinero que financia los medios que están entregándoles a ustedes información. Y entonces van a poder medir si es que esa información es lo suficientemente creíble o no. El valor fundamental de la comunicación, mucho más ahora que antes, y del periodismo, es la credibilidad. Y si es que a mí me dejan de creer porque mañana o pasado mañana se dan cuenta de que yo emití un comunicado porque me pagaron para que diga eso, pues yo perdí credibilidad. Ahora, hay ciertos medios que tienen mucha suerte y que reciben mucho dinero para contar lo que quieren la gente que paga, pero siguen siendo muy vigentes porque hay muchísimo dinero metido ahí. Y también porque nosotros como audiencias no les exigimos transparencia. La transparencia es el primer mandamiento de la ética periodística. Si no somos transparentes, perdemos credibilidad, perdemos calidad, perdemos muchísimas cosas, ¿no? Entonces, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de derecho a la comunicación y por lo tanto, yo sí quisiera que entendamos que ahora en la era digital, algunos le llamaban la era de la información, es la era de la información digital muchas veces porque el flujo de la información en la internet avanza tres veces más rápido que la información verificada. Es decir, toda la información del internet es tres veces más rápida que la información que tiene que pasar por los filtros de verificación y contrastación. Por eso es que somos más responsables o debemos ser más responsables que nunca los periodistas para procesar nuestra información y entregarla, y las audiencias también para interpretar esa información y no recibirla pasivamente.
Esta es la época también de las audiencias activas. Entonces, un poco mi presentación o mi ponencia de hoy tiene que ver con una invitación a que seamos corresponsables de lo que nos está ocurriendo, porque en realidad estamos enfrente de una situación de inseguridad gravísima. La violencia no tiene que ver solamente con las armas de fuego. La violencia también tiene que ver con cómo están manipulando nuestros datos personales y la información que nos están entregando. Por lo tanto, tenemos que estar más preparados que nunca para tamizar esa información y para no contaminar a nadie más con información que no ha sido verificada y contrastada. A mi padre, volviendo al ejemplo que les contaba del terremoto, tuve que decirle presencialmente, mi padre es un tipo de 70 años, y tuve que tener una reunión así como más familiar, mucho más afectiva en casa, aprovechando que estaba mi madre también, decirle también a mi madre y a mis hermanos, que aunque no lo crean, que son menores que yo, también caen en estas trampas. Y empezar a trabajar en esto de una manera muy afectiva, de una manera muy, muy cercana, y decirles, papás, miren, este ejemplo me pasó ayer. Con ejemplos se ayuda muchísimo, ¿no? Este ejemplo me pasó ayer y caí en la trampa, le dije a mi papá. Ahora me di cuenta de que yo había compartido un contenido que era, digamos que no había sido filtrado, en realidad era un contenido falso, era un contenido con información que no era real. Y ahora, si es que yo compartía, le digo a mi padre, esto entre mis colegas, primero quedaba mal yo, y segundo, podía provocar que otros medios que caigan en la misma trampa difundan esa información falsa. Y el problema es que la información que circula y que no ha sido verificado, mejor dicho, la desinformación mata. La desinformación quita la vida de personas. Y además, en estos tiempos y bajo la línea editorial de la que estoy hablándoles desde mi experiencia personal y de la barra espaciadora, también la desinformación atenta contra los derechos de la naturaleza y atenta gravemente. Y ahora con esto voy a cerrar. Es tan lamentable que los estados y las autoridades de gobierno hayan instaurado una política de formación de granjas de trolls pagados con plata pública para que trabajen en los departamentos de comunicación de las instituciones del Estado. Ecuador, y esto lo digo por experiencia propia, se acostumbró a contratar personal para las direcciones de comunicación al que le encargan crearse 5 o 6 cuentas de Twitter distintas con identidades falsas para replicar la información de la autoridad y hacer ver como si esa información fuera más masiva de lo que es. Eso es gravísimo. Pero lo instituyen las mismas instituciones del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, esas mismas instituciones del Estado se creen con la potestad de mentirnos a las audiencias, a la prensa, cuando le pedimos información sobre, por ejemplo, qué es lo que está pasando con el proyecto Minero Mirador. El proyecto Minero Mirador, por poner un ejemplo que se me viene en este momento a la mente, es un proyecto concedido a una empresa china, Ecuacorriente, una de las empresas más opacas, no de Ecuador, sino del mundo, como ocurre mucho con las empresas chinas extractivas. Y resulta que cuando uno busca una entrevista con Ecuacorriente es muy difícil que se la concedan, a menos que uno tenga algún vínculo o una persona, creo que yo en medios he visto que ha logrado una entrevista con algún representante de Ecuacorriente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer responsablemente un periodista? Tiene que buscar a la autoridad del Estado que le diga su versión de lo que está haciendo Ecuacorriente. Pues resulta que las autoridades que nos han atendido, el exministro de Minería, de Minas, el señor Santos Alvite, entre otros, el Ministerio de Ambiente, etcétera, solamente tienen que decirnos, mira, todo está bien. Nosotros tenemos además un incremento grandísimo de los ingresos para la provincia de Morona y para la provincia de Zamora, desde que llegó la gran minería, y entonces, claro, nos pasan los datos que ellos tienen, pero no nos pasan los datos que ellos también deben tener sobre lo que hace esa empresa. Por lo tanto, están ocultando información. Y eso es grave, no solamente para quien va como periodista a pedir esa información, sino para ustedes que tienen que recibir esa información verificada y contrastada. ¿Qué es lo que nos toca a los periodistas? Decir claramente, transparentemente a nuestra audiencia. Pedimos información a Ecuacorriente y no se nos concedió ni siquiera una cita. Pedimos información al Ministerio del Ambiente y nos entregó información sesgada, mutilada o desactualizada. Pedimos información al ministro de Energía, lo entrevistamos y nos dijo esto para que la audiencia saque la conclusión. ¿Me explico? Esta es la responsabilidad que tenemos y no es una responsabilidad menor. Como nunca, esa responsabilidad que antes teníamos solamente los periodistas, que era verificar y contrastar, ahora también es una responsabilidad
de todos los ciudadanos y ciudadanas. Yo solamente concluyo con esto, que es un poco un favor, un ruego de alguna manera, para que podamos hacer los periodistas un trabajo responsable, ético, con alta credibilidad y responsable para toda la sociedad. Necesitamos que las audiencias también se formen y sean responsables de lo que consumen. Rechacen lo que no ha sido verificado y contrastado, rechacen el sensacionalismo, rechacen el amarillismo, rechacen la violencia de los contenidos que no han sido verificados y contrastados y nunca la compartan con sus seres queridos ni con nadie. Seleccionen la información, conviértanse ustedes en los mejores filtros de calidad de la información. Esa es la única medida de seguridad. Para nosotros, para la prensa, como dice un colega del Salvador, del Faro, del Salvador, la mejor medida de seguridad para la prensa es hacer buen periodismo. Muchas gracias. Abrimos el espacio de preguntas, por favor. ¿Preguntas? Yo hago investigación en redes. Aló, aló, no se oye. Aló, aló. Hola, 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 hola. Hola, probando. Hola, hola. Bueno, yo hago investigación en redes. Y una de las cosas que yo he mirado es la gran cantidad de trolls que están ahí. Y estos trolls desinforman, mienten, alteran la paz social. Entre muchas otras cosas que yo he podido sacar, ¿no? Algunos de nuestros artículos han sido ya publicados en algunos congresos, en algunas revistas, y uno dice, ¿y qué hace uno contra ellos? ¿Hay algún marco legal en el Ecuador que permita judicializar esto? Porque, como tú bien dices, la desinformación mata. La gente se altera, la gente pierde su paz mental. Pasan muchas cosas en las redes sociales a partir de esta mala información, desinformación y mentiras que generan los trolls. ¿Pero qué podemos hacer contra ellos? ¿Hay posibilidad de judicializarlos o no? ¿Qué dice el marco legal al respecto? Me parece que es una pregunta fundamental porque lo primero que nosotros pensamos cuando algo vemos que está mal es en lo punitivo, es en la pena, en cómo funciona la ley, en cómo funciona la sanción y demás. Pero existe un riesgo gravísimo, yo no voy a ser última voz de lo que voy a decir, voy a solamente compartir mi opinión al respecto después de las investigaciones que hemos hecho. Básicamente regular la internet o los contenidos que circulan en internet es una posibilidad de darle a las autoridades de turno la capacidad de regular lo que quieran y desregular lo que no quieran, ¿no? Entonces, ese es un grave riesgo que se corre en democracias flacas, sobre todo, como las que nosotros lamentablemente vivimos. ¿Qué es lo que se recomienda? Una cultura de la información, una cultura de combate a la desinformación, para llamarlo de algún modo. Nunca hay que alimentar al troll. Este es el primer mandamiento en las redes sociales. Si es que nosotros identificamos un troll, hay que bloquearlo, no tenemos que pararle bola, porque el troll se alimenta del compartir sus contenidos o de responder sus contenidos. Entonces, si es que nosotros identificamos estas cuentas que casi siempre tienen un nombre raro y números que le siguen o nombres que son de otra cosa o la fotito de la flor y la fotito del gatito, pero que tienen contenidos políticos, entonces sabemos que eso ya de por sí es un troll. Lo que tenemos que hacer siempre es este primer mandamiento, bloquear al troll, no darle alimento. Le matamos de inanición, digamos. Y lo otro es que debemos compartir cada vez información que comprobemos que ha sido verificada. Si es que nosotros somos unos diseminadores de información de calidad, estamos quitándole terreno al que desinforma. Hay varios intentos en Ecuador de regular los contenidos en redes sociales. Muchísimos intentos. Todos esos hasta ahora han fracasado. De algún modo, yo siento que es una fortuna que hayan fracasado y también han fracasado por la poca capacidad y poca formación en estos temas de los legisladores.
Es decir, las autoridades políticas no entienden ni siquiera cómo usar su WhatsApp o ni siquiera pueden, ¿cómo se llama?, bloquear su teléfono, mucho menos van a entender de derechos digitales y de este tipo de cosas. El gobierno que salió, el gobierno de Lasso, puso a una ministra en el Ministerio de Telecomunicaciones encargada de generar unas redes de conectividad nunca antes vistas en el país y demás. Y en realidad lo que logró fue muy poco y nunca se preocupó de entender que para que logremos conectividad primero tenemos que pensar en espacios de alfabetización digital. Nosotros tenemos que saber cómo somos ciudadanos digitales, es decir, la ciudadanía digital es una responsabilidad. Pero el momento en que le damos la potestad a una autoridad tan incapaz como nuestras autoridades, sean las que sean, vengan de donde vengan, cuando les damos la capacidad de ponernos leyes para controlar esto, les estamos dando la capacidad a un montón de torpes de controlar con torpeza algo que es tan valioso y tan sagrado para nosotros. Bueno, muchas gracias. Qué gusto escuchar todas sus experiencias. Me preguntaba sobre el tema de soberanía tecnológica que ya traía a colación Andrés, que es una forma, digamos, de ejecutar este derecho a la autodeterminación desde esta soberanía comunicacional que hoy por hoy pasa por el tema de apropiarse de las tecnologías de una forma independiente que tú planteabas. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco más sobre esas experiencias. Algo ya nos has comentado sobre estas experiencias en la Amazonía, por un lado. Y por otro lado, tenía dos preguntas en realidad. Estaba pensando que hoy el tema de alfabetización mediática y digital que ha salido como parte de sus intervenciones, también pasa por que se amplíe no solamente la noción de entender cómo verificar o cómo descartar que esta es una información falsa o no, sino también entender el control algorítmico del poder corporativo, porque todos somos usuarios de redes sociales, sabemos que estamos entregando nuestros datos, pero hay una opacidad en esos algoritmos, no sabemos cómo están programados, no sabemos la cantidad de datos que son servidos para control político, contra el control económico y demás. Entonces, me preguntaba si es que hay alguna iniciativa, sobre todo desde La Libre, que ha trabajado en esta línea, sobre pensar el tema de hacerle frente a este capitalismo extractivo de datos, ¿no? Entonces, entender también la alfabetización mediática y digital, también entendiendo cómo operan los algoritmos que estamos aún tratando de descifrar. Entonces, esas dos preguntas. Gracias. Yo la primera. Para responder, hay un ejemplo, bueno, que es parte de la experiencia que teníamos. Hace unos 5 o 6 años queríamos justamente instalar este sistema de radio HF, que bueno, medio les expliqué, aunque quizás medio difícil porque solo hay allá en la Amazonía, ¿no? Pues una radio como un walkie-talkie que puedes hablar a 500 kilómetros hasta Perú y Colombia con la gente a través de un sistema de onda corta. Pero bueno, es muy importante allá porque en zonas de acceso aéreo y fluvial no llega la radio FM, no hay internet y es la única forma de comunicarse con el exterior. ¿Ya? Entonces es súper importante. Nosotros quisimos instalar hace unos 5 o 6 años y claro, nos dieron el número de una empresa y nos costaba $15,000. Entonces no instalamos, obviamente no teníamos $15,000 para instalar una radio. Y pasó el tiempo, pero nunca se me salió de la cabeza que algún momento hay que tratar de instalarlo. Y cuando vino la pandemia, nos enlazamos con unos colegas que se llaman Cara Solar, que es un colectivo que trabaja conectividad solar, y con otro colectivo que se llama Rizomática, que trabaja en autonomía precisamente tecnológica, y resulta que no costaba $15,000 instalar ese radio, costaba 1,500, 2,500, 3,000, ponle ya exagerando, ¿no? Entonces, que en realidad lo que nos habían dado era un costo empresarial, que obviamente significaba que el costo por la marca, el costo por lo que la empresa te da para instalarlo, el pago a los técnicos, especialistas, ingenieros, que son los únicos que saben cómo instalarlo. Entonces, obviamente todo eso sí costaba $15,000 desde la perspectiva comercial, pues de la empresa, pero que en la práctica o a través de estas alianzas no costaba eso. Entonces, eso es una parte de lo que decimos nosotros cuando hablamos de soberanía tecnológica, porque son herramientas que perfectamente el pueblo las puede hacer a un costo, estoy hablando de 10 veces menos del costo que nos dieron,
a un costo mucho menor y que en realidad se puede ir optimizando, porque si instalas 10 de esas radios, te va a salir incluso aún menos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia de fondo en eso? Porque finalmente el costo puede ser incluso mayor, ya ponle 5,000, lo que sea. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que la misma gente, primero que ya no necesitas de los super ingenieros que estudiaron tanto tiempo para instalarlo, mala noticia para el ingeniero, pero buena noticia para las comunidades, que realmente la pueden instalar, porque no es tampoco una ciencia que sea, que no pueda llegar a la gente, ¿no? Es una técnica que se aprende, que se replica y que tranquilamente luego las mismos jóvenes con los que trabajamos lo pueden instalar, dar mantenimiento. Entonces, pierdes la dependencia, primero hacia una empresa que es la única que te ofrecía el servicio, luego hacia la persona que de pronto tiene el conocimiento y que por tanto te lo va a dar instalando, luego cuando se te dañe tendrás que llamarlo y tendrás que pagarle un vuelo para que vaya a darte el mantenimiento. Entonces, rompes con eso y pierdes la dependencia, y esa es una base fundamental de lo que es soberanía. Peor en nuestros países que son tan dependientes, ¿no? Entonces, un ejemplo así muy concreto a lo que nos referimos con soberanía tecnológica, ¿no? Independencia, la posibilidad de que la tecnología esté al servicio y en manos de las mismas organizaciones y de la gente, pueda ser utilizado de la misma manera, con la misma capacidad técnica por parte de las mismas, y pueda, sobre todo, aparte de eso, responder a un interés común, a un interés colectivo, ¿no? Porque claro, esa radio no es que yo la quería instalar porque yo quería hablar con ella, a mí no me serviría de mucho, de hecho. Era porque necesitábamos ahí, porque en ese tiempo incluso no había internet ahí cerquita Puyo donde está la sede, ¿no? Ni siquiera había internet hace 5 años, imagínense, estamos hablando de hace tan poco tiempo y todavía no había internet, entonces sí nos servía y de hecho nos sigue sirviendo, porque de ahí nos comunicamos con la zona del interior y podemos solucionar, sobre todo en la pandemia fue súper efectivo, porque si no había ese sistema de pronto no se lograba salvar bastantes vidas, que fue un tema, bueno, muy crucial, que no va por ahí la pregunta, pero entonces independencia en el sentido de que la misma gente la puede realizar y no depender de otros, y sobre todo la posibilidad de que la gente tiene el derecho a decidir si quiere esa herramienta. Estoy poniendo ese ejemplo, pero lo mismo puede ser sobre el internet, ¿no? Porque la gente tiene que decidir además si quiere internet, o tiene que decidir si ya no quiere usar el WhatsApp y quiere crearse otra red autónoma, que es perfectamente posible, pero tiene que esa decisión partir de la reflexión y el debate al interno que tenga. Para nosotros sigue siendo tan importante el proceso asambleario de toma de decisiones, donde finalmente la gente por su propia decisión, por su convicción o por lo que fuera, decide algo, ¿no? Entonces, eso también es parte de la soberanía tecnológica para nosotros, de la la pregunta que haces, y que finalmente, el tercer elemento, que eso responda a un interés colectivo, es decir, que permita solucionar dificultades que está teniendo no una familia, no una persona, sino un conjunto de familias, una comunidad, un barrio. Lo mismo que estoy diciendo de la comunidad puede ser perfectamente posible acá en un barrio o en un gremio, qué sé yo, pero a que la gente tenga independencia, decida, y finalmente eso esté orientado a un servicio social, a un servicio colectivo común que le brinda a la colectividad un beneficio. Bueno, enfocado un poco más en lo que hablabas del algoritmo y de los datos que este va recogiendo, ¿no? A la final pues también entra mucho nuestra decisión, primero, porque estos datos que se recogen siempre son comunicados en los términos y condiciones que uno acepta cada vez que se crea una cuenta o un perfil en una red social. Yo les pregunto, ¿alguna vez se han tomado el tiempo de leer una de esas políticas de privacidad, de uso de datos? ¿Saben qué datos recoge TikTok de ustedes, por ejemplo? Imagino que aquí casi todos tienen TikTok, ¿no? Solo aceptamos. Entonces, la idea, o sea, o la manera en la que nosotros podemos combatir ante esto es primero leyendo estas cosas y luego tomando la decisión si queremos aceptar estas condiciones, ¿no? Porque ahora, pues, justamente como hablaba aquí el compañero, un dato personal ya es tu nombre. Con que alguien publique tu nombre, tu número de cédula, pueden hacer muchísimas cosas. Ahora, hay datos sensibles como la manera en que tú escroleas, ¿sí? Eso dice mucho de cada uno. ¿En qué te detienes? ¿Qué tan rápido? ¿Cuántos segundos? O sea, toda esa información estamos dando y la hemos aceptado al momento de crear un perfil. No está oculto esto que nosotros estamos brindando, está ahí,
El problema es que nunca nos hemos dado el tiempo de leerlo, ¿sí? Entonces, mi recomendación sería mucho cuestionar ustedes la presencia también en redes y en el mundo digital. Yo trabajo en esto y me parece súper importante, pero a medida que aprendo más de esto, me doy cuenta que primero no debo estar en todas las redes sociales y luego elijo en cuál estar y por qué estoy ahí, ¿sí? Sabiendo también la información que estoy brindando, porque ningún servicio es gratis, ¿no? Nosotros pensamos que WhatsApp nos deja comunicarnos gratuitamente, pero ahí lo que estamos dando a cambio nosotros es información, datos, nuestra privacidad, y eso es lo más importante que tenemos. Entonces, más allá de tomar como alguna medida o de educar a la gente, ¿sí? De decirles, oigan, yo sé que esto es largo, pero lean porque aquí es lo que, esto es lo que estamos dando, tomemos un tiempito o al menos busquemos un resumen en internet si realmente nos interesa esto. Para mí lo importante es cuestionar tu presencia en redes. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué tipo de información y de contenido estamos generando? ¿Sí? Y de crear también ese espacio seguro. Recordar que lo mismo que se da en un espacio físico, ¿sí? La misma violencia también, se ejerce en el espacio digital. Entonces, hay que ser consciente también con la comunidad y el espacio que estamos creando en redes. Tener un perfil tan público, tan abierto, ¿a qué nos lleva? Y también la manera en la que nosotros pues, manejamos nuestras redes. Intentar, o sea, reclamamos mucho de la violencia que hay ya dentro de redes. Creo que todos hemos sido víctimas o hemos visto al menos a otra persona ser víctima. Entonces yo pregunto, ¿estamos creando nosotros realmente esos espacios seguros para todos nosotros? ¿Sí? Entonces, en La Libre no tenemos como tal una iniciativa que plantee esto, me parece interesante, pero como te digo, es una información que está abierta para todos nosotros, es pública y ya depende de nosotros informarnos, ¿sí? De tomar la decisión de si queremos darlo o no. Hay otras opciones, o sea, nadie nos obliga a estar en todas las redes sociales. Yo he limitado ya mi círculo y me siento más segura con ese. No desaparezco, porque para mí creo que es importante, o sea, poder estar en redes, pero ahora pienso mucho antes de publicar algo, antes de compartir algo, y no comparto las cosas en tiempo real, porque recordemos que nunca sabemos quién está al otro lado de la pantalla o qué quieren hacer con nosotros, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Yo quería añadir una cosita pequeñita a lo que dijiste tú, Ceci, es como, ¿para qué sirve cada red? No todas las redes son para lo mismo y en todas las redes, a mí, les voy a contar mi caso, yo no, en todas mis redes yo no pongo lo mismo. Uso para una cosa, es decir, mi identidad en Twitter es una, mi identidad en Instagram es otra, mi identidad en Facebook casi que no existe porque ni siquiera entro a esa red casi. Pero es eso también, cómo nosotros utilizamos eso y qué rastro dejamos para que la corporación tome o no tome la información que le estamos dando, sin darnos cuenta, porque aceptamos ya esa ¿cómo se llaman los términos y condiciones? Entonces, usemos las redes sabiendo que el momento en que estamos usando las redes, de algún modo nos estamos desnudando. Nosotros elegimos cuánta ropa nos queremos quitar. Gracias. Vamos con una última pregunta. Para antes. Buenos días con todos y todas. Bueno, a mí a partir de la explicación de Diego, me surgió algo súper inquietante, sobre todo por lo que mencioné, es el tema de la cédula de ciudadanía como la posibilidad para poder acceder al metro. Entonces se me vino inmediatamente a la mente ese tema de la banca, porque cuando nosotros, Banco Pichincha, que es el más usado, ¿por qué lo usa más la gente? Porque los pasos para poder acceder a la cuenta, para poder hacer una transferencia o cualquier otro movimiento bancario son cortos. Son sencillos. Entonces nosotros decimos, ay, Banco Pichincha es súper rápido, pero no sabemos qué conlleva esa rapidez. Y la contraparte es aquellas bancas, en cambio, en que te piden la cédula y luego te vuelven a pedir la cédula y luego te vuelven a pedir ese dato. Entonces decimos, ay, me aburro porque esto me genera mucho tiempo. Pero entonces me llega la duda, ¿es más seguro que nos pidan más información para poder acceder, en el caso de las bancas móviles,
¿O es más seguro que nos pidan menos información? Eso por un lado, y como lo decía Diego, ¿cómo hacer desde el periodismo justamente para que la ciudadanía nos culturicemos en ese sentido? Porque realmente nosotros lo vemos así, todo tan sencillo, y no nos detenemos un poquito a pensar. Como en esto cuando estamos navegando y decimos, aceptar cookies, y ya. Pero no sé qué estoy dando, qué información se me están llevando. Y de cierta manera, como tú también mencionabas hace un momento, el tema de las transmisiones en vivo, el tema de que compartimos ubicación, ¿no? Siempre estamos diciendo, me estoy yendo a tal parte. Y está ahí, nuestra ubicación en tiempo real. ¿Cómo hacer para que la gente, para que todos y todas nosotras podamos también comenzar a cuestionarnos y a reclamar a las empresas, tanto públicas como privadas, nuestros derechos, que están, cuál es la transparencia, exigir que transparenten por cómo van a usar esa información, esos datos que nosotros proporcionamos? Eso. Es que yo no quiero atreverme a decir cosas que tú conoces más que yo en ese sentido, pero hay una recomendación. Es decir, la banca web no es confiable. Tener en tu teléfono celular la aplicación web de tu banca es como, te roban el teléfono, te secuestran, express, a ver, saque su teléfono, a ver, vamos a transferir esto de aquí, esto de acá, ¿no? Es que eso es lo que ocurre. Nosotros en la Fundación Periodistas Sin Cadenas damos talleres todos los meses y muchos de estos talleres, bueno, uno de los talleres es seguridad digital. Y una de las recomendaciones tiene que ver con que las aplicaciones para la banca no estén en el celular. O, porque hay gente que solamente está moviéndose, todo el día está moviéndose y debe hacer transacciones, hay otra opción que es tener la aplicación escondida. Por ejemplo, no sé, ustedes tienen el celular y tienen como varias páginas de aplicaciones, ¿no es cierto?, en el home del celular. Y hay una que es juegos. Hay gente que dice, bueno, entonces le voy a meter a la aplicación en la carpeta de juegos. O cosas por el estilo, le paso en la penúltima página, en la carpeta de aplicaciones, no sé, de cualquier otra cosa. Eso puede ayudar. Ahora, la banca del Banco Pichincha es una de las más inseguras. Y es más, hasta promueven medidas que son sumamente inseguras para que uno pueda estar manejando su dinero. Es súper inseguro. Acuérdense que también hubo un caso de filtración de información de datos de clientes de la banca del Pichincha. Entonces, eso para mí es gravísimo. La medida que yo tomé fue cambiarme a un banco más seguro. El banco más seguro, sin querer hacer propaganda, ni mucho menos haciendo muchas averiguaciones en gente que conoce mucho, es Procredit, que es un banco muy seguro y que piensa mucho en seguridad digital, aunque nada es 100% seguro. Acuérdense siempre de eso. Lo otro, yo me voy a atrever a hacer unas recomendaciones de qué aplicaciones tener para cuidar el celular. Y si es que me equivoco o hay mejores, tú me dices, pero hay estos antivirus, estas aplicaciones que te depuran automáticamente cada cierto tiempo el teléfono, o que tú mismo puedes manualmente ir borrando el caché, ir borrando los archivos que son un estorbo y que además te llenan mucha capacidad de la memoria. Entonces, uno que yo uso es el Avast. Quiero ver cómo está la Avast Móvil, es la aplicación. El Avast Móvil tiene otras aplicaciones que son un poquito más avanzadas, pero pago. O sea, que tienes que pagar un poco para que te sirvan, pero es muy buena el Avast Móvil. Lo otro, usar VPN. Cuando ustedes están conectados afuera, digamos ahorita en este momento, algunos de ustedes seguramente tienen abierto el Bluetooth. Y si es que alguien estuviera aquí, podría cooptar cierta información de ustedes si es que tuviera malas intenciones. Pero es que no estamos pendientes de ese tipo de cosas. Entonces hay que estar muy conscientes de no tener encendido el Bluetooth si no lo necesitamos, por ejemplo, de no tener nuestro celular visible, evitar conectarnos a conexiones Wi-Fi de cualquier lugar, son súper inseguras. Y cuando es menester conectarse, cuando es súper necesario, hay posibilidades de usar VPN. ¿Qué es VPN? Básicamente es como Tor. A Olavini le criminalizaron por usar Tor. Y es chistosísimo porque el fiscal que acusaba a Olavini decía que usaba Tor para cometer delitos y que la gente que comete delitos usa Tor para eso. Es decir, que es un mecanismo, es más o menos como que uno use un arma para cazar porque caza, porque vive de la cacería, y otro use la misma arma para asesinar. ¿Para qué usas tú Tor? No depende de si seas o no delincuente, ¿no? Tor es una aplicación que deberían tener.
No es una aplicación, de hecho es un navegador. Un navegador seguro. ¿Cuál es la lógica de Tor? Si es que todo dispositivo tiene un numerito, como un número de cédula que se llama IP, entonces, si es que yo me conecto a través de Tor con mi celular, lo que va a hacer Tor es llevar ese IP a otro lugar a través de unas dos o tres terminales distintas. Y elige al azar una de esas en las que luego, este que tenía un número, se transforma en ese número de allá, que puede estar afincado en Suecia, puede estar afincado en Brasil, en donde sea. Eso es la lógica de un VPN, de lo que hace Tor. Deslocaliza tu dispositivo, entonces nadie que esté aquí puede ubicarlo. Sigues aquí, trabajando normalmente, pero la identidad de tu dispositivo está lejos. Hay aplicaciones para el celular, porque Tor a veces puede ser un poco complicado para aplicar en el celular, pero igual yo la tengo. Pero también hay otra que se llama Tunnel Bear, es como el oso del túnel. Búsquenla, no puedo mostrarles ahorita, pero tiene un osito, el icono es un osito dibujado bastante lindo. Cuando ustedes se conectan ahí, aparece un osito en Ecuador y tú tienes la opción de salir en el hoyo de cualquier otro país que esté habilitado con Tunnel Bear. Entonces tú eliges, por ejemplo, Dinamarca y el osito va a escarbar y vas a ver que aparece en Dinamarca. Porque tu dispositivo se camufló y entonces está identificado en Dinamarca. Esa es una conexión segura. Dura un tiempo, bla, 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 y entonces ustedes pueden navegar con seguridad. Como les digo, y tú me vas a dar la razón, nada es 100% seguro en el mundo digital, pero esto nos da muchos mayores rangos de seguridad. De acuerdo, sí, eso es… Eso es lo primero a tener en cuenta, o sea, ya estar en el mundo digital, como les decía en un principio, implica un riesgo, tanto como para una organización, que fue como se los mencioné al inicio, también para nosotros. Y entonces ver cuáles son nuestras vulnerabilidades y cómo podemos nosotros protegernos de eso. Obviamente los riesgos van cambiando, ¿sí? Los ataques van cambiando, al igual que nosotros vamos encontrando nuevas medidas de seguridad, esto va avanzando. Entonces es importante estar como en esta búsqueda constante de herramientas que puedan tener este dispositivo seguro. Ahora, hablando un poco de los pasos, ¿no? De, ay, que sí, que me pide tantas cosas. Te faltó mencionar, por ejemplo, justamente lo del la doble autenticación. O sea, es súper pesado para todos nosotros tener que hacer esos pasos cada vez, pero es lo que más recomendamos, porque si en caso de que te roben el celular, ¿no?, y no tengas toda tu información aquí, va a ser mucho más difícil acceder. Incluso a veces para uno mismo, me pasó hace un tiempo, yo abrí un correo sin querer, ¿no? O sea, es que quiero contarles porque esto nos puede pasar a todos, ¿no? Porque seas un técnico o un experto, estás a salvo, ¿sí? Pero podemos ser cuidadosos. Entonces, me había ido de viaje, abro un correo del Banco del Pichincha, diciendo que algo con mi contraseña, no recuerdo bien. Y como estaba con la mente en otro lado, abrí el link, di la información y luego dije, espera, no revisé el correo. Es muy fácil darse cuenta de cuando vas a ser víctima de phishing, por ejemplo, o de un correo que es spam. Entonces, no cumplí yo con los pasos y con esos hábitos que justamente conversábamos porque estaba distraída. Abrí, di mi información y en ese mismo momento llamo al banco, notifico lo que me pasó y como no estaba en el país no me pudieron ayudar, lo que significó que me quedé sin acceso a dinero por un mes entero, ¿sí? Gravísimo, porque aparte estoy perdiendo todo el derecho de acceder a mi dinero, ¿no? Pero era porque yo no me podía acercar al lugar. Entonces, en ese momento sentí justamente esta impotencia, pero al mismo tiempo decía, bueno, o sea, qué bueno que alguien no se pueda hacer pasar por mí y robarme todo el dinero que tengo, pero al mismo tiempo debería ver cómo ellos deberían manejar otros filtros, ya que no me puedo presentar físicamente, ¿no? Deberíamos hacerlo de otra manera. Entonces, a veces nos piden datos de más, datos que no recordamos tampoco, muchas veces, pero es bueno, o sea, es bueno que existan estos filtros, estos dobles factores de autenticación, para hacerle más complicada la vida a la persona que esté intentando hackear. Igual lo va a poder lograr, o sea, con un poquito más de tiempo, unos cuantos días más, lo logra, ¿sí? Pero por eso es importante que el celular, por ejemplo, intentemos no tener la huellita, ¿sí? O el reconocimiento facial, creo que casi todos lo tenemos activado porque es muy fácil. Pero primero que ahí ya estamos dando
todos nuestros datos faciales, ¿no? A veces pensamos, uy, cómo avanza, pero también es como, deténganse a pensar toda la información que estamos dando, ¿no? Al poner nosotros eso de ahí. Yo les recomiendo, por ejemplo, manejar siempre un PIN. Es mucho más complejo el PIN, porque si alguien te lo roba, coge el dedito y ya está todo el acceso ahí. Ahora, la recomendación de tener las aplicaciones ocultas es muy buena. Lo que yo también les recomendaría es que si pueden evitarlo, mejor no las tengan, ¿sí? Yo he hecho eso, hasta ahora he tenido la suerte de que no me ha pasado nada, pero he preferido no tener las aplicaciones sensibles, ni siquiera mi correo a veces, o el correo que es personal y que lo tengo ligado a mis cuentas personales, mejor no en el celular, lo manejo desde mi computador. Y luego las cosas como no tan importantes, ¿no? Como un correo, yo manejo 3 correos, ¿sí? El personal, eso también es algo que les recomendaría. Uno que sea suyo para cosas muy personales y otro que sea para las redes sociales, por ejemplo, porque toda esa información se filtra, las contraseñas se filtran, sus correos, por eso terminamos en listas a las que uno ni siquiera se suscribió, pero por eso terminamos ahí, porque todo esto se va filtrando. Entonces, siempre tener 2 correos para mí ha sido lo mejor. Y también recordar un poco que las redes también te permiten mantenerte en el anonimato, ¿sí? Esa para mí también ha sido algo súper clave, ya no dar mi nombre completo, porque como les digo, con su nombre y su apellido ya logran hacer mucho. Entonces, ¿qué tal pues crear un alias, ¿no? Crearse un alias o un apodo que les guste, ¿no? Y que la gente no los identifique de primera a ustedes con su nombre y su apellido, ¿no? Pero sí, nunca estamos 100% seguros, pero podemos tomar medidas. Y una vez más, pues es nuestra decisión hasta qué punto nosotros dejamos que llegue o dar esta información. En el sitio web de La Libre, que es lalibre.net, nosotros tenemos mucha información sobre seguridad digital. Tenemos un manual que está enfocado para organizaciones, pero realmente está pensado para todos nosotros, ¿no? Donde se dan muchas recomendaciones y que los invito pues también a leerlo. Ahí hablamos bastante también de los gestores de contraseña, que ahora pues como estudiantes y luego más adelante como personas que vamos a trabajar en alguna organización o con varias cuentas, es importante que manejemos un gestor de contraseñas. No guarden sus contraseñas en el celular. Yo sé que es lo más fácil, pero están abriendo, lo que les decía, ustedes están poniendo seguro, pero ponen medio seguro y se van. Entonces pongamos el seguro completo, aseguremos la casa de manera adecuada, cerremos las ventanas, cerremos bien la puerta, no dejemos esos espacios que a veces por comodidad, ¿no? Por rapidez, los dejamos abiertos y luego nos toca aprender la lección de que de una forma fea, que mejor manejamos un gestor de contraseñas que no sea un cuadernito, sino algo en línea, en su computador, y vamos a ver que igual se nos facilita mucho la vida, porque así ya no tendremos que recordar 100 contraseñas o usar la misma para uno, que eso también es un grave error. No usemos la misma contraseña para todo, por favor, porque se filtran, sino que con eso ya podemos recordar y manejar nuestras contraseñas seguras. Eso es, muchas. Nada de fechas de cumpleaños, nada de nombre del perrito, ¿no? Porque todos publicamos al perrito, el perrito, el nombre, te quiero, tal día te adopté. O sea, todos los días estamos dando información sensible, aunque no nos damos cuenta. Entonces, una contraseña segura, como les decía, puede tener 12 caracteres, no necesita tener números, siempre y cuando sea una contraseña personal, algo que ustedes sepan, una palabra que ustedes se inventen, su plato favorito. Les digo, el mío es una canción que me acuerdo siempre de niña, las primeras 3 palabras. Una canción súper común, pero ¿quién va a pensar que esa va a ser mi contraseña? ¿No? A veces las cosas que parecen como quizás insignificantes y no seguras llegan a ser las más seguras porque son nuestras. No, nadie más tiene acceso a eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Aquí cerramos nuestro foro. Gracias a nuestros panelistas por las reflexiones, por los aportes, por las estrategias que nos han brindado el día de hoy. Es importante resaltar que la educación en temas de seguridad digital es algo, un elemento fundamental, y que de esta manera cumplimos el debido ejercicio del derecho a la comunicación, y también recordar la,
la importancia de nosotros autoprotegernos y cuidarnos, y también exigir a las autoridades competentes que no, estos derechos no sean vulnerados, sobre todo en estos espacios o en esta época en que vivimos gran vulnerabilidad, violencia digital y también delincuencia digital, como nos han mencionado nuestros panelistas, y también recordar de que todo esto va de la mano de un efectivo acceso o que se menore la brecha digital, porque si no tenemos acceso a estas redes, también como estamos hablando de seguridad digital. Eso, muchas gracias, y por favor invitamos a servirnos un pequeño refrigerio y nos vemos en una próxima ocasión.